En la primera parte de este evento, una nueva invocación del alcalde Bailón para que los lojanos apoyen el festival. Que hay personas interesadas en que esto fracase. Eso creo que en Loja es muy común, el desearle que fracase algún acto, alguna autoridad. Expresiones secundadas por quien está al frente desde el municipio de la parte off de las artes vivas. El festival es de los lojanos, el festival es de un beneficio colectivo y en esta gestión, a pesar del corto tiempo en el que estamos trabajando, hemos tratado de realizar y de tomar acciones que vayan enrumbando este festival. Argumenta que en la etapa de postulación se recibieron decenas de propuestas de espectáculos para el evento que empezará a partir el 15 de noviembre. Dentro de la cartelera oficial, y que se entienda también este término, una cosa es la cartelera, la que vamos a hacer el lanzamiento oficial en esta mañana, que involucra todos los proyectos seleccionados que van a participar dentro de este festival. Posteriormente haremos también un lanzamiento ya de la sábana de programación, la cual incluye días, horarios y escenarios exactos donde se van a desarrollar estos eventos. Es decir, se hizo una descripción general de las propuestas en cada especialidad artística. Entre ellos, performance, música, teatro, artes vivas, artes escénicas, literatura, oratoria, artes visuales. Como se ha señalado, lo específico en cuanto a lo que se presentará en los 10 días de festival se conocerá próximamente, adelantándose que cerca del 50% son propuestas locales. Hay primero eventos para todo tipo de público, desde eventos infantiles hasta eventos para jóvenes, para adultos, desde música folclórica tradicional hasta música electrónica. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.